Pues muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este espacio, a Día a Día. Hoy es uno de mis días favoritos y les cuento por qué. Además de que es viernes, evidentemente cogemos el fin de semana con muchas ganas, es que los viernes viene nuestro ilusionista de cabecera. Viene Joan Vidal y a mí me encanta poder estar aquí los viernes y disfrutar de todo lo que nos cuenta y de toda esa magia, ese ilusionismo que también nos hace disfrutar. A mí personalmente, Joan, buenas tardes en primera persona, porque tengo la gran suerte de poder disfrutarlo ya unas semanas aquí, en primera persona, y todavía no me lo explico. Pero bueno, y será algo que tampoco me vas a explicar nunca, lo entiendo. Es que no sé cómo se hace. Ah, ya, tú lo ha te sale, es Sale innato, solo. te sale así. Oye, Joan, buenas tardes. Hola, Rosa. Que estás de enhorabuena porque, bueno, pues ya se está empezando a actuar teatros y demás, ¿verdad? Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, ya parece que empieza todo a volver un poquito. Sí, como bien comentabas, el domingo pasado estuve en Sax, en el Teatro Cervantes, y ya teníamos 75% de aforo, Qué bien. que eso ya era una maravilla, porque mirabas el teatro, Sí, veías a y la veías gente gente. y daba sensación de lleno. Ajá. Entonces, bueno, de hecho había mucha gente. Lo pasamos genial y parece que la cosa se está animando. Parece que, bueno, que todo va a empezar a ir un poquito mejor. Hemos pasado una rachita muy mala, sobre todo el año pasado. Y bueno, por suerte, estamos contentos. Vamos a esperar que todo siga así porque el próximo lunes se levanta el estado de alarma, se abren fronteras y bueno, pues si viene una cuarta ola, que no sea muy peligrosa, que no haga Bueno, mucho daño y exacto. que no haya nuevas medidas a peor. Yo creo que eso, hay que seguir con precaución, siempre con cuidado, pues como hemos estado haciendo hasta ahora. Y bueno, yo creo que todo poquito a poco con las vacunas y demás Sí. se irá normalizando y yo creo que podremos volver a aquella normalidad que teníamos, que nos quedamos tan Ay, lejos. qué ganitas, ¿verdad? Bueno, la pillaremos con ganas, pero espero que Pues se nos quede un poquito en la memoria por todo lo que hemos pasado para, pues sí. para entender que hay que portarse bien y que Esto hay es que una tener lección, mucho ¿no? Que todos cuidado. hemos aprendido y que estamos aprendiendo y bueno, yo creo que ya se nos va a quedar dentro y con el tiempo pues lo tenemos ahí. Bueno, nos hemos ido por otro lado, pero volvemos al redil enseguida a hablar de magos. Esta semana nos vas a hablar de Harry Kellar, un mago de... Mago, ¿no? Lo Sí, puedo sí, llamar mago. sí. Es un mago del siglo XIX, mitad del siglo XIX. Muy ¿Por qué bien. nos quieres hablar de él hoy? Bueno, porque Kellar ha sido uno de los magos más relevantes, sobre todo en el siglo XIX, uno de los magos importantes, uno de los magos de peso, uno de los magos también que fue muy conocido en todo el mundo. Y bueno, porque por ejemplo, cuando vas a un salón de magia, a un museo, lo que sea, pues los carteles que sueles ver estos antiguos y demás, por ejemplo, siempre, en la mayoría de establecimientos de magia, siempre vas a encontrar carteles de Kellar, que aquí lo tenemos. No tiene pinta mago, ¿eh? Y no tiene No. pinta. Pues sí, pues sí. No sé qué pinta tiene un mago, A pero ver, vamos, a no ver. tiene pinta de mago. Esto es Kellar. Sí, además hacía una magia, pues ya ahora la contaremos, ¿no? Pero muy de suspense, bueno, muy chula. La verdad, a mí, todo lo que le he leído de él, no le he visto hacer magia nunca, pero todo lo que he leído de él, de sus juegos y demás, la verdad es que me gusta Según me mucho. has contado, ha tenido una vida o tuvo una vida difícil, incluso también para lo que le gustaba hacer, que era la magia, al principio lo tuvo bastante complicado. Una vida bastante, bastante complicada. Bueno, Kellar, Harry Kellar, bueno, su nombre era Heinrich Keller, luego cambió de nombre cuando se profesionalizó al nombre artístico de Harry Kellar, porque había otro mago que se parecía mucho en cuanto a nombre, y para que no hubiera confusiones, pues muchas veces los magos hacemos esto, ¿no? Bueno, la vida vamos a nombrarlo como Kellar, ¿vale? Como era su nombre artístico. Y bueno, él a los 4 años se quedó huérfano de madre. Ya tuvo una vida complicada en ese aspecto, y encima tenía un padre que era muy, muy, muy severo, muy estricto, muy severo. Entonces, al criarse su madre y con un padre tan estricto, pues al principio no lo pasó nada bien cuando era niño. Y bueno, muy jovencito, con 12 años, empezó a trabajar en una farmacia. Como anécdota curiosa, en la farmacia, pues con unas reacciones químicas y más que estaban ahí haciendo, pues se provocó una explosión, culpa de él. Y bueno, fíjate si tenía pavor a su padre y respeto y demás, que más que rendirle cuentas al de la farmacia, tenía miedo de la explicación que tenía que darle a su A su padre. padre. Bueno, pues huyó. Huyó, él, bueno, vivía en Estados Unidos, pues huyó, se fue a otra ciudad Pues y sí que le fue, tenía miedo el padre. sí, un miedo, vamos, por lo que cuentan, importante, Tremendo. sí. Además, bueno, acabó en una ciudad, le apadrinó un reverendo de aquella zona y, bueno, intentó inculcarle valores, pues, para que se dedicase a lo mismo, ¿no? A dedicarse un poquito al tema de la iglesia y demás, pero no le apañaban mucho. Y en una de estas, en uno de los periódicos, leyó que había un mago que se llamaba Hughes, llegaba a la ciudad y necesitaba ayudante. Y él lo leyó y dijo, oye, pues igual puedo presentarme como ayudante de este mago. El caso es que fueron muchos los magos que fueron a
a la entrevista de ayudante de mago, pues el ayudante de mago al final lo que hace pues se le ayuda a montar, a preparar y demás, como ocurre en la actualidad. Y la mayoría, el Hughes, este mago, tenía un perro y el perro no empatizó, no tenía ningún tipo de... Había mal rollo con el resto de candidatos que se presentaron. Y justo con Kellar, pues el perro, la verdad es que empatizaron enseguida, se hicieron amigos, él y el perro. Y claro, el mago lo vio y dijo, pues contratado. Contratado, yo tengo. O sea que lo contrataron a través del perro. Bueno, el caso es ¿Tuvo buen que olfato el perro en tuvo un ese sentido? olfato, sí, porque además luego, pues Kellar como pasaría la historia como uno de los grandes Tuvo magos de la buen historia. olfato. Así que el perro lo hizo muy bien. El caso es que, bueno, estuvo 6 años trabajando con este mago, con Hughes, que hemos dicho, y nada, y ahí aprendió mucha magia, hasta que cuando ya cumplió los 18 decidió profesionalizarse, me ha costado decirlo. Durante estos 6 años aprendió mucha magia. Lo que pasa es que, a diferencia de otros magos de la época, como Maskelyne o como... Uy, no me sale ahora Se el han nombre. ido, se Se han me ha ido. ido. Bueno, pero por ejemplo, Maskelyne era un mago muy elegante, muy fino. Ay, mira, lo tengo ¿Houdini? por aquí. No. Houdini, por ejemplo, era otro de la época, pero no era tan así. Mira, tengo por aquí, a ver, que se me ha ido a mí ahora justo de la No, pero a cabeza. veces hay que tirar de chuleta. Alex Herrmann, perdón, se me ha Vale. ido, el gran Herrmann, Alex Herrmann. Iba a decir el gran Herrmann. Alex Herrmann era otro mago también muy elegante, muy sofisticado, con unas manos que hacían auténticos prodigios. Y sin embargo, a Kellar tenía unos dedos gordos, era muy brusco. Luego también tenía un defecto o un problema al hablar, entonces tampoco tenía una dicción muy buena. Y claro, todo esto hacía que pues, su magia pues, quedase un poquito, si lo comparabas con estos grandes magos que ya había, pues él se hacía llamar el mejor mago del mundo en su show, el que creó a los 18 años. Pero no tuvo nada de éxito. Lo intentó mover. Es que muy pretencioso De... empezar ya llamándote Sí. el mejor mago del mundo. Bueno, en aquella Eso época. igual te lo tienen que llamar, más que Es curioso, llamártelo a pero en ti. aquella época los magos, ¿no?, que se anunciaban siempre Eran tenían este como tipo de carteles, el o el mejor mago del circo, el mejor mundo, un circo del mundo, ¿no? O algo sí, así. claro, era un poquito el reclamo publicitario, que Claro. sabes que ahora sí que tenemos televisiones y demás, pero aquel entonces ellos se anunciaban e intentaban vender ahí su show de la mejor forma que podían. El caso es que, bueno, estuvo rodando su show durante unos años, pero no tuvo éxito, no tuvo la acogida que tenía que tener. Aún así, le valió pues, para ir aprendiendo magia, para ir profesionalizándose y para ir mejorando un poquito la magia que le hacía. Lo que tuvo la suerte es que en uno de estos viajes, por aquel entonces había unos magos que se llaman los Davenport. Y estos magos fueron muy, muy, muy conocidos. Mira, aquí los tenemos. Eran unos hermanos y tenían, pues, tanto fans como detractores, porque ellos lo que hacían eran sesiones espiritistas. Aquí tenemos a los Davenport y hacían sesiones en las que se metían en un armario y cuando se metían dentro del armario, pues los objetos que habían dentro del armario, ellos estaban atados dentro del armario, esto lo contamos un día, ellos estaban dentro del armario y los objetos que habían alrededor empezaban a moverse y tal, sin que ellos hicieran nada, eran como cabinas espiritistas. Entonces, Hellar se asoció con... Hellar, perdón, se asoció con Faye, uno de los hermanos Davenport. Y bueno, y se fueron de gira, a hacer magia, hacían efectos, por ejemplo, de este estilo, ¿no? Este es uno de los El carteles cartel de da un Kellar. poco de miedo también. Sí, los carteles de Y Kellar, más en la época. su magia era también muy siniestra, ¿vale? Y hacían magia de este estilo, magia espiritista, magia con la que Houdini luchó, que también hablamos de eso en un programa, un día, cuando hablamos de Houdini. El caso es que, bueno, luego Houdini y Kellar se hicieron amigos, también eso hay que decirlo. Bueno, el caso es que se fue con este mago, con Faye Davenport, se fueron a toda la zona de Cuba, Latinoamérica y demás, y allí Kellar mostró uno de sus juegos credenciales o más populares, que era la desaparición de la jaula. Esto algunos magos hoy en día lo hacen, y consiste en que cogías una jaula con un pájaro dentro y lo lanzabas al aire y la jaula desaparecía a mano limpia. Y bueno, la gente cuando veía esto alucinaba, y esos eran los juegos más populares que tenían su show ahí en toda la zona de América Latina y sobre todo en Cuba es donde estuvieron actuando más. ¿Qué pasa? Ahí su fama creció y empezó a sentirse como un mago importante. Ya alcanzó la categoría, mira, aquí tenemos otro de los carteles. Sí, Fíjate, todos los carteles sí. son algo siniestros, ¿verdad? Es verdad. Este aquí con la La decapitación. decapitación. Aquí tenemos otro, bueno, brindando ahí con una Sí, especie del sí. diablo. Sí. La Bueno, verdad es que todos los shows de Kellar tenían era como una un poco parte tétrico todo, ¿no? sí, siniestro. Y bueno, el caso es que... En Cuba alcanzó, digamos, la categoría de maestro de la magia, por lo menos por toda esa zona ya lo tenían como un gran maestro, y él dijo a su compañero Faye Davenport, oye, vámonos a ir a Europa, porque aquí ya somos unos magos reconocidos, vámonos para Europa. Bueno, te he dicho que Kellar tuvo problemas, bueno, primero tuvo esta infancia peculiar, pero es que luego cuando se embarcó desde Brasil hacia Europa en el barco, pues cuando estaba a puntito de llegar a Francia, hubo un accidente y el barco se hundió.
Kellar en ese barco llevaba todo su material mágico, sus ahorros, o sea, prácticamente Lo todo. perdió todo. Lo perdió todo, menos la vida, que tuvieron la suerte que les rescataron con otro barco a él y a Fidavenport. Y bueno, justo cuando llegaron a Francia y demás, pasó esto. Y entonces esta asociación que tenían desapareció. Ya dejaron de ser, digamos, compañeros mágicos. Y ahí dijeron, mira, que hemos tenido este accidente y yo aquí me rindo. Y Davenport se fue y Kellar se quedó un poquito ahí, pues desolado, diciendo, ¿pero qué hago yo? Bueno, pues no contento con eso, se fue a Londres. Y cuando estaba en Londres se enteró de que el banco donde él tenía ya la gran mayoría de sus ingresos quebró. O Pero sea, vamos a ver. después de esta desgracia, luego Pero no era un se... poco premeditorio, teniendo en cuenta los carteles que hacía, que le iba todo Eran mal. todo como señal de decirte, oye, dedícate a otra cosa, no te dediques a la Claro, o magia, sea, que no. mira lo que parece que... Pero no, él era un mago muy obstinado, muy cabezota, y además era un gran perfeccionista. Él hacía juegos de magia y todos los detalles los cuidaba muchísimo, y él dijo que no, que seguía, que seguía, que seguía, y montó un nuevo espectáculo. Y ya sí que por fin tuvo la suerte de que este espectáculo fue el que rodó, y lo rodó pues desde... Estuvo en Australia, en Hong Kong, bueno, en Reino Unido, por supuesto, en África, o sea, en muchísimos sitios, hasta que volvió a Estados Unidos, y ya ahí con ese espectáculo, que hacía auténticas delicias, maravilló al público con sus números de magia, de levitaciones, juegos de espiritismo, bueno, de todo. Ahí ya maravilló al público de todo el mundo, y ya cuando regresó a Estados Unidos, ya alcanzó la categoría de maestro de la magia. Ahí se entabló amistad con Houdini, por ejemplo, que creo que tenemos algunas imágenes también con Houdini, mira, ahí están. Houdini es el del Y centro, ¿no? sí, eso es. Houdini, Eric Weiss, que era su Y nombre Kellar el real, mayor, el de la entiendo, izquierda de todos, ¿verdad? sí, eso es. Y mira, aquí tenemos un vídeo que también que he encontrado por aquí, es bastante Bueno, hay que antiguo. entender que tiene ya como algún Sí, tiempo, esto es ¿no? de El vídeo. principios de 1900, y ahí Fíjate. están Houdini y Kellar, bueno, hablando con sus chisteras, y mira, con una cuerda, aquí está Madre enseñándole mía. Houdini uno de sus escapes, de cómo los hacían, y uno de esos nudos. Esto es lo poquito que hay de Kellar en cuanto Claro. a vídeo, porque claro, hablamos de principios de 1900. Entiendo que hay que celebrar que no cejara en el intento, o sea, que Sí, él, sí, por muchas adversidades que se encontró desde niño en su vida, no dejó de intentar el que él quería dedicarse a esto, quería dedicarse a esto, porque después de lo del hundimiento, lo del banco, su Todo, dinero, era como todo el para decir, problema que bueno, tuvo con su ya. padre, con lo de su madre. Él al final siempre encontró la forma de encontrar a la magia, ¿vale? Claro. Y bueno, eso es perseverancia, ¿no? Eso es una Claro. persona con una actitud muy fuerte y muy luchadora, y a mí eso me encanta, ¿no? Y sobre todo, pues nos ha dejado un legado mágico fantástico. Hay Claro. muchos libros de historia de la magia en los que, bueno, nos cuentan la magia de Kellar, sus juegos y demás. Y es curioso porque bueno, cuando ya regresó a Estados Unidos y ya era un mago importante, pues en magia en aquella época existía como una rivalidad entre magos, ¿sabes? Cuando un mago sacaba un juego, siempre había otro que quería superarlo, ¿no? Antes hablamos de Alexander Herrmann, que era este gran mago que había. Pues había una rivalidad entre ellos dos, ¿no? Entonces, cuando uno sacaba un juego, el otro, Kellar siempre pues, quería superarlo. Y es curioso porque incluso para Kellar trabajó un asesor de magia, se llama Robert Stone, y Alexander se lo robó y se lo llevó También. consigo a trabajar con él. O sea, había como una gran rivalidad. Luego, al final, hay que decir que se hicieron buenos amigos. Y nada, y compartían magia y demás. Y de hecho, cuando murió uno, ya el trono de Gran Mago se lo quedó Kellar, y era el Gran Mago de Estados Unidos. Y Y al que final sí, el gran mago, ¿no? al final se convirtió en lo Al que él final lo que él siempre empezó. persiguió, fue ese Gran Mago. Mira, aquí tenemos otro de sus pósters fantásticos. Sí, la verdad es que todos los carteles que hay Sí, de no tienen Kellar. desperdicio, ¿eh? Sí, con las fantasmagorías y todo Sí, esto. sí. La verdad es que, bueno, hacía juegos de doble visión y demás, levitaciones. Bueno, estos son sus carteles. Y la verdad es que, bueno, al final consiguió lo que se había propuesto, ¿no? Que ese gran Ese mago, gran mago. regresar a Estados Unidos, tener éxito, ser reconocido, ya no solo por el público profano, sino también por toda la comunidad mágica, que, bueno, hoy en día lo admiramos y lo tenemos Se lo como... ganó, ¿eh? Sí, se lo ganó, un gran referente. Y además, por contarte, después de este mago hubo una serie de magos que llegaron después. Bueno, Houdini era coetáneo, pero luego llegaron magos como Thurston o como Tennyson Downs, que hemos hablado también de él, que llegaron y al ver a este mago, pues quisieron también estar a la altura de este mago y crearon mucha magia, y es el legado, ¿no?, que él dejó. Así que bueno, esta es la Bueno, pues historia una de... historia apasionante, la de Kellar, Henry Kellar, Tendrán que hacer una película, de su vida. ¿verdad? Que no, se hacen muchas películas de magos Sí. que no conocíamos. Por ejemplo, Houdini tiene su película Sí, Houdini también, tiene ¿eh? varias películas O incluso, sea, pero yo Houdini no. es que es el top. Fíjate, un día tendremos que hablar de alguna de las películas que se han hecho de estos magos, a ver si
por lo que tú has leído, que te los has estudiado, no es que los hayas leído, es que los has estudiado, porque a veces pasa mucho con el cine y la realidad, pues mira, esto Uno de aquí. los temas que me gustaría hablar es de la magia y el cine, Eso ¿vale? es. Entonces tengo, porque además es un tema que a mí me gusta muchísimo, hay muchas pelis de magia que tienen que ver con cine, muchos directores a los que les Sí. encanta el cine, Georges Méliès, por ejemplo, que era mago y fue uno de los primeros cineastas que hubo. Entonces de todo esto hablaremos y tenemos incluso un experto que está aquí cerquita, que es, bueno, Miguel Herrero, un Sí. amigo, que también incluso lo podremos inventar algún día para que venga aquí a hablar de la magia y el Pues cine. me encantará porque me gusta el cine. Veo, he visto muchas películas de cine que tienen que ver con la magia y así que me encantará que traigas a este invitado y que nos hable de ello. No sé si vamos directamente a utilizar esa baraja de cartas que Sí, está en la mesa ahí aquí está. solitaria, como diciendo, bueno, ¿para qué me has traído? Además he visto que no le quitas ojo, ¿eh? Es por si me distrae. Mientras estás hablando, el caso es que te miro y tienes las dos manos aquí. O sea, es Sí. imposible, no las has tocado. No, bueno, es una baraja de póker de estas que utilizo habitualmente. Y bueno, te contaba hace un ratito que Kellar era, al principio era algo Torpe, ¿no? Con patoso, las manos, torpe, por los sí, dedos tenía los que. dedos gruesos, le costaba un poquito pues esa habilidad que se presupone muchas Sí. veces a los magos. Pues a él le costó, le costó. Entonces vamos a hacer un juego que tiene que ver más que con magia en sí, con habilidad. Vale. Con esto que es la baraja de póker. Y vamos a, bueno, primero mezclar un poquito así las cartas. Ah, mira, las voy a colocar aquí. Mira, Rosa, quiero que me digas un número entre, vamos a empezar fácil, ¿vale? Entre Venga. 10 y 20, el que tú quieras. Vale, el 5. Entre 10 y 20. Es importante que esté entre el 10 y el 20. Ah, ya he dicho el 5. Sí. Voy a Vale. salir en zapping, todos los zappers. No, entre el 10 y el 20, el 5. No, el 15. El 15. Ese está entre el 10 y el Ese sí que 20. estaría. Venga, vale. Mira, vamos a intentarlo, ¿eh? Voy a colocar la baraja aquí, bien cuadradita, pero no voy a hacer nada, ¿eh? ¿Se ve bien que está bien cuadradita? Sí, Y se ve. solamente con la ayuda de mi dedo índice derecho, mira, voy a darle un toque a la baraja y voy a intentar hacer, a ver si sale. Yo creo que sí. Coge las cartas y cuenta, a ver si hay 15. Cuento cuántas cartas tengo aquí, Sí, y ¿no? debería haber 15. Vamos a ver. Dos, tres, en Tres, alto. cuatro, cinco, uy. Seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13. Hay 15, oye, 15, no está mal, ¿eh? Hay 15, no No está está mal. mal. Pero Vale. mira, vamos a hacer una cosa, vamos a mejorarlo. Vamos a mejorarlo. El Mira, 5. el 5 te ha gustado, ¿eh? Mira, no, el 5, claro, sería más fácil porque son poquitas. Voy a intentar hacerlo, pero esta vez vamos a hacerlo con un número más grande, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Vale. dime un número entre 20 y 30. El Vale. 5 no vale, No, pero el ¿eh? 25 sí está en El medio, 25 ¿no? valdría. Menos mal. Pero puede ser 26, No, 28, no, el que quiero tú el quieras. 25. 25. 25 sería aproximadamente, mira, la mitad de la baraja, ¿eh? Lo voy a intentar, ¿eh? De nuevo. No digo que sea fácil. ¿Quieres cuadrarlas tú un poquito, incluso, para que veas que no hay ninguna marca ni nada? Tú misma, déjalas así juntitas. Nada, 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 ¿no? nada. Está todo. Vamos, Tal cual. las acabo de tocar yo. La mitad de la baraja, mira, simplemente voy a ponerse un poquito. Ahí, perfecto. Vale. La mitad de la baraja serían 26. Mire, para que salga un poquito en plano, las acerco aquí un Sí, poquito. que lo he Vale. movido yo. La mitad de la baraja serían 26. 25 sería una menos. Mira, solo hay que hacer así. 25. Tú misma, cuenta. Pero verdad, Sí, vamos a sí, contar, sí. ¿eh? Cuenta, Venga. cuenta y contamos en alto que se vea. Una, 1, dos, 2, 3, tres, 4, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Y 24 25, oye. y 25 cartas, No madre está mía. mal, no está mal, ¿eh? Esto es ya habilidad Venga, trabajada. va. Pero mira, voy a hacer una última, porque esto ya fuera de la habilidad, incluso otra habilidad que es la habilidad de la memoria. Te lo voy a Vale. enseñar cómo va esto. Primero de todo, a ver que las cuadro así un poquillo. Te voy a pedir que cojas una carta. Entonces, voy a pasar así cartas y me dices para donde quieras. Vale. Ahí, perfecto. 6 de picas, no, coge la ¿Sí? carta que yo no la veo. Voy a darme la vuelta, no voy a La de mirar. encima, por Sí. ejemplo, ¿no? No voy a mirar Dices. ni monitor ni nada, ¿eh? Vale. No quiero mirar. Enséñala si quieres, Sí. pero yo y Paco, me ajá. enfocas. Ahí está, la vemos Y la todos. pones por el centro donde tú Vale, quieras. ya Y te voy a está. dejar las cartas para que las mezcles. Y voy a intentar encontrar tu carta de dos formas, ¿vale? Primero, no, es verdad que yo estaba mirando para atrás, que no mira ningún monitor ni nada, ¿eh? No tengo ni idea Yo de cuál es. barajo tipo chinchón, ya me No, lo no, muy bien. dijiste, ¿eh? La Que era tipo chinchonera. chinchón. No Pero juego al das chinchón, fe de pero. verdad que yo no he mirado en ningún momento No, la no, carta, nada, ¿no? nada, Vale, nada. sobre todo para la gente que nos ve desde Sí, es casa. verdad, porque no se te veía en cámara, pero doy Vale. fe de que no, que ha Vale. dado la vuelta con la niña el exorcista ¿Están bien, a la cabeza. Rosa? ¿Están bien? Sí, vale. Mira, yo más que encontrar la carta, lo primero que voy a intentar es memorizar las cartas, ¿vale? Primero, dame un segundito, ¿eh? Sí, claro, Voy a hombre. ir lo más rápido que pueda. A ver.
Espera, dame un segundito. Esta es la parte más complicada, ¿eh? Vale. ¿Sí? Sí, una vez más, es que son muchas, ¿eh? Ya. Yo he memorizado sí. una. Vale, solo. Ya me sé la baraja. Vale, ya me la acabo de aprender de memoria. Lo que no sé es dónde está tu carta, pero sí me sé todas las demás. Vale. Bueno, y la tuya incluida. Me sé todas las cartas dónde están, en qué orden. Lo que no sé es cuál es la tuya. Entonces solamente te voy a pedir que nos digas cuál era tu carta. ¿Te sabes las cartas en el orden en el que están? Sí. La reina de corazones. Reina de corazones. Reina de corazones. Está casi al centro, un poquito menos. Y mira, ha quedado justo al lado del 8 de corazón. No, del 8 de diamantes. Vale. Está el 8 de diamantes y luego la reina, ¿lo vemos? Venga. Mira, solo me acerco un poquito. ¡Ay! 8 de diamantes, como te había dicho, y justo al lado... La reina de corazones. ¡Madre mía! Paco, lo que yo te... Tenemos que buscar el efecto este de los aplausos, porque es impresionante. Ahí está, justo al lado del 8 de diamantes, donde te había dicho. Claro. Ah, mira, y el 8 de corazones, claro, es que estaba justo entre los dos 8, por eso me había liado. El 8 de corazones. ¡Madre mía! Y el de diamantes. Bueno, pues estoy alucinando. Me parece algo bestial lo que acabas Estos de hacer. Estos son años de práctica. Ya, supongo, pero tampoco tienes tantos años como para que todo... Bueno, supongo yo que estos son entrenamiento y creer mucho en todo lo que haces, porque me parece, te lo digo siempre, algo increíble. Estoy delante tuya, yo toco las cartas y es increíble que consigas hacer algo tan maravilloso. Con un dedo, con un dedo ha salido, ¿eh? Con un dedo, no necesitas nada. Imagínate cuando utilizamos los 10. Fíjate, esto le vendría bien al que hablamos la última vez, que era manco. Claro, sí, a René. Es uno de los juegos que podría haber hecho con una sola mano, con un solo dedo. Sí, sí. Hemos terminado, me parece. Sí, hemos terminado. Hay que terminar. Bueno, pero nos quedamos con ese sabor de boca de haber visto. La semana que viene seguiremos disfrutando de todas las historias que siempre nos cuentas, son maravillosas. Conociendo más magos y sobre todo viendo más ilusionismo aquí en vivo y en directo en esta mesa que tengo yo aquí al lado mío. Así que Joan Vidal, que pases un buen fin de semana y te espero la semana que viene. Igualmente, Rosa, muchas gracias. Y a ustedes les invito a que no se vayan, que sigan todavía con nosotros, que queda un poquito más de día a día.